B. Wow. Ay, la luz está apagada. Ve, pero se ve mejor así. Ahora sí no es contigo. No. Mejor con la luz. Hola. Ay, esto es un reto, de verdad que esto es todo un reto. Me gusta porque me obligo a hacer lo que tengo que hacer, me obligo a levantarme de la cama, me obligo a estudiar, me obligo a... Para eso son los retos, para obligarse, porque si no fuera una obligación, algo que yo tengo que hacer, que mi cuerpo no quiere hacer, entonces no se llamaría reto. Por eso hacemos los retos, porque nos obligamos a hacer lo que tenemos que hacer. Tu cuerpo es gordo. Oh my God. Mira que tu cuerpo es gordo como una cárcel. Estás atrapado porque sientes culpa. No lo había visto desde esa perspectiva. La verdad que es, para mí, cada día es como, me doy cuenta de tantas cosas y yo digo, ay, listo, yo quiero empezar a amarme. Listo, yo quiero empezar a cuidarme. Pero hay una cosa que se llama la cárcel de la culpa y no me deja amar. No me deja avanzar, ¿sí? Entonces hoy vamos a hablar. Ver, es que tengo. Ay, señor, ustedes no saben lo que es estar aquí a las 11 y 11 en punto, todos los días. Ay, Dios mío, ayúdame. Bueno, hoy vamos a trabajar. Hoy es el día número 27 del reto de 45 días. Mira, un reto se requiere de tiempo para crear redes neuronales. Hoy es el día número 27. No se nota ni siquiera que estamos haciendo un trabajo, no se nota ni siquiera. Y sin embargo, mira cómo da de dificultad estar a las 11 y 11. O sea, hay un trabajo muy fuerte interno para nosotros acostumbrar a las redes neuronales a que tengan, digamos, a que esas redes se vayan formando y vayan teniendo fuerza. Por eso nos reunimos todos los días a las 11 y 11. He estudiado sobre la culpa, ustedes no saben cuánto he estudiado. Todo esto es estudio, todo esto es estudio. Ay, todo lo que he estudiado de la culpa, mira, esto es estudiar sobre la culpa, cómo entender la culpa, mira. Esto es lo que me he preparado para estudiar, para entender, para que mi cerebro aprenda. Voy a mermarle aquí a la música, que es que se escucha. No, páguela, 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 que yo me voy a acostar más bien. Páguela, páguela. Coge su rumbo. Oiga la música de mi papá. Apáguela. Ya la apagué. Es que mi papá está escuchando su música preferida, que es la música de despecho colombiana. Bueno, vamos a ver. Respira profundo y empieza, Marinela, tranquila. Me gusta empezar mi día así, un día nuevo para mí. Hoy es el día, ya tienes tu libreta. Día número 27 del reto de 45 días. Con María Imelda Cardona.com. Es importante que todos los días hagan lo mismo porque el reto es contigo. En el caso, yo tengo que colocar día 27, el reto de 45 días. En tu caso, pues bueno, las personas que estén, pero a ver, que es que no, no. Deme un segundo. Se me perdió la. Ok, aquí. Ayúdenme a compartir el video. Hoy vamos a ver tu cuerpo. Gordo es como una cárcel, está atrapado porque sientes culpa. Tu cuerpo es gordo, tu cuerpo es una cárcel. No había visto desde esa perspectiva. Entonces, mi cuerpo es una cárcel.
Yo estoy atrapada en mi propia cárcel y no puedo salir de mi propia cárcel porque tengo culpa. ¿Cómo les parece esa perspectiva? Esa perspectiva me gusta. Si yo empiezo a ver mi cuerpo como una cárcel, está interesante el tema. Bueno, ¿por qué no veo las personas? No estoy viendo las personas acá que están. Yo sé que hay personas, pero no veo quiénes están. Hola, Kevin Ureña. Buenos días, mucho gusto. Imelda, me hablaron sobre vos y veo que somos amigos en Facebook. Hola, Kevin, ¿cómo estás? Bueno, ayúdenme a compartir esto que vamos a hablar de la cárcel de tu cuerpo. Lupita, no te veo. ¿Por qué no te veo? No sé qué le pasa a este. ¿Qué es? A ver, no entiendo por qué no veo lo que me escriben. No, no estoy viendo. Lupita, Diego Ruiz, con el frío que hace aquí. Ok, pero sabes, aquí dentro de mi pantalla no estoy viendo. Bueno, vamos a empezar. Hola, voy a empezar aquí, Lupita. Martínez, ¿cómo estás? Listo. Hola, Diego. Diego Ruiz. Me va a tocar mirar en la pantalla de arriba porque en la pantalla que tengo aquí no estoy viendo y los mensajes me están llegando un poquito tarde. Bueno, este lo voy a invitar a que vea este video porque estoy. Bueno, listo. Entonces, vamos a trabajar hoy lo siguiente. Yo voy a verlo de esta manera. ¿Cómo entiende, primero, cómo entiende el cerebro? El cerebro entiende por metáfora, entiende de esta manera. Nosotros ayer hablamos de lo que es la culpa. Entonces, la culpa es un sentimiento, es una emoción, es algo que tengo aquí en mi corazón que me tiene, digamos, atrapado. Esa es, sí, me tiene atrapado. Entonces yo lo voy a ver de esta manera. Voy a dibujar mi cuerpo. Lo voy a dibujar aquí. A ver, vamos a ver qué me sale hoy. Que me encanta cuando veo, me gusta dibujarme. Me dibujo, me voy a dibujar con unos brazos gruesos y una barriga. Bueno, estoy exagerando el dibujo. Estoy exagerándome en el dibujo para poderme ver como me quiero ver. Esta soy yo. ¿Cómo les parece? Entonces, tenemos que empezar. No estoy, yo creo que los mensajes me están quedando un poquito atrás, entonces yo lo que voy a hacer es, me voy a enfocar primero en dar el contenido y después como al final voy leyendo para poder que me rinda el tema. Entonces, este es mi cuerpo, ¿sí? Entonces, aquí estoy yo. Estos son mis brazos y este es mi cuerpo que está aquí en unos gordos grandes. Bye, bye. Ok, papi. Papá, que se vea despedir. Ah, bueno, thank you so much. Bye, que le dé el piquito. Chao. Bueno, I love you so much. Chao. Bueno, entonces este es mi cuerpo, pero entonces yo lo voy a empezar a ver de la siguiente manera para yo poder entender la culpa, que es lo que yo quiero entender, porque entonces dice, tu cuerpo gordo es como una cárcel, entonces yo voy a visualizarme aquí y le voy a poner unas barreras. Y aquí ya quedé dentro de una cárcel.
Entonces, oh my God, tengo. Ok, entonces voy a empezar. Mi cuerpo, tu cuerpo gordo, es como una cárcel. Entonces yo voy a entender que mi cuerpo es como una cárcel. Mi cuerpo es como una cárcel. Estás atrapado y la razón. Entonces yo voy a ver. Estás atrapado, estás atrapado porque, entonces ya encontré un porqué, porque cuando nosotros encontramos el porqué de las cosas, la mente dice, ay, le cayó el 20, claro. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Cuando tu cerebro reptiliano, acuérdate que tu cerebro reptiliano se comunica con tu cuerpo a través de la espina de la columna vertebral. Y aquí hay un programa. Entonces ese programa se comunica con todo tu cuerpo. Y, ay, Tony, estoy ocupada, no lo voy a sacar. Estoy ocupada, estoy haciendo el video. Oh, my God. Entonces, este cerebro reptiliano tiene un programa y está atrapado, o sea, yo estoy atrapada dentro de este cuerpo. Y lo atraviesa toda mi columna vertebral, todo mi sistema nervioso está atravesado por esa columna vertebral que tiene un control en la mente. Entonces, cuando el cerebro reptiliano encuentra lo que hablábamos, cómo se quita el elefante sabiendo qué es. Entonces, yo ya sé que tengo un problema de desvalorización para ir hilando. Sí, pero voy a empezarme a trabajar, voy a empezarme a valorar y el sentirse en deuda o en culpa no me deja valorar. Entonces, ¿qué tengo que empezar a trabajar primero? ¿Cómo voy a empezarme a amar si yo estoy encerrado en una cárcel? Entonces, yo tengo que empezar a salirme de la cárcel. ¿Y cómo me salgo de la cárcel? Esa es la pregunta que, ¿cómo te sales de la cárcel? Primero, ¿cómo me salgo de la cárcel? A ver, vamos a ver quién me ayuda a decirme cómo se salió de la cárcel. Tony, estoy ocupado. Oh, my God. No, 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 te digo que es que esto no es fácil. Hasta el perro jode. Lo voy a ignorar. ¿Cómo me salgo de la cárcel? ¿Cómo se sale uno de la cárcel? Esa es una buena pregunta. ¿Y cómo me salgo de la cárcel? ¿Y cómo me salgo de la cárcel? ¿Y cómo me salgo de la cárcel? Esa es una buena pregunta. Y entonces, ¿quién tiene las llaves de la cárcel? ¿Quién tiene las llaves de la cárcel? Esa sí es una buena pregunta. Oiga, tantas preguntas. ¿Quién tiene las llaves de la cárcel para yo poderme salir? Buena pregunta. ¿Quién tiene las llaves de la cárcel? Ah, no sé. Bueno, ¿cómo funciona entonces el cerebro? Mi cuerpo es como una cárcel que está atrapado. ¿Por qué? Entonces, cuando yo encuentro el por qué, es porque hay un sentimiento que se llama culpa. Ah, ya, ya entiendo. Entonces, yo estoy aquí encerrada en este cuerpo gordo porque tengo culpa. ¿Y la culpa es de quién? ¿Quién tiene las llaves de la culpa? ¿Cómo me salgo de la culpa? Entonces, esa parte, nosotros ayer ya habíamos dicho y vamos a hacer un repasito porque es importante
Es importante, es importante entender qué es la culpa. La culpa es un sentimiento. La culpa es un sentimiento que llega a mi vida para permitirme hacerme responsable de un hecho que merece castigo. Y yo quise de malo. Vea, ya me están castigando. La culpa tiene que ver con el castigo. Por eso, cuando usted hace algo malo, ¿para dónde se lo lleva la ley? ¿Para la cárcel, sí o no? O sea, es un sistema. La culpa es un sistema de castigo. Ah, ve, me gusta esa parte. Listo, entonces la culpa es igual a castigo. Ya estoy entendiendo. Culpa tiene que ver con castigo. Y castigo tiene que ver con cuando usted hace algo malo. ¿Qué es hacer algo malo? Algo malo, matar, mentir, los siete pecados. ¡Ay, los siete pecados capitales! Siete pecados capitales. Cuando usted hace algo malo, cuando usted rompe rompe una regla. Cuando usted hace algo malo, cuando usted rompe con una regla, entonces usted tiene un castigo. Entonces, ¿qué hice yo de malo? ¿Qué es lo de qué me acusan? Entonces hay una acusación. Me están acusando. ¿Quién me acusa? ¿Quién te acusa, Lupita? ¿Quién es el acusador? ¿Quién es el castigador? ¿Quién es el que te acusa? Entonces tenemos que empezar a mirar quién nos está acusando en nuestra familia, en nuestro entorno, quién nos acusa. El mayor acusador en este momento para mí es el cuerpo gordo, me está acusando de algo, porque si yo me miro en el espejo y no me veo bien y me veo muy gorda, yo me estoy acusando de algo. Entonces, el cuerpo habla, que era lo que nosotros hablábamos, el cuerpo habla, el cuerpo dice, el cuerpo se expresa y te está acusando. Entonces, ¿de qué me está acusando? Porque yo me estoy maltratando, porque estoy maltratando mi cuerpo, porque yo mismo me estoy acusando. Cuando yo veo esto y digo, ah, entonces, ¿quién me acusa? ¿Quién te está acusando? Entonces, vamos a empezar a mirar ¿qué es? ¿De qué me acuso? ¿Te acuerdas, Lupita, cuando decía, yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión? ¿De qué has pecado? Entonces, también tiene que ver con el pecado. Ave María, pecado. Entonces, nos tenemos que empezar a confesar. Ay, ay, ay. Para poder salir de la cárcel hay que hacer todo esto. ¡Ay, qué tarea tan grande! No, es tremenda tarea. De verdad que uno dice, no, eso es un gordo muy fácil. Ya usted come lechuga toda la semana y baja 2 libras de peso, no coma, cierre la boca, vea, tómese una sopita, les voy a dar una receta, tómese una sopita toda la semana, desayuna, almuerza y come con sopa. Esa sopa la van a hacer de repollo, cebolla, brócoli, perejil, apio, pimentón, y la cocinan y hacen una ollada así de sopa y toman sopa toda la semana. Yo les aseguro que bajan 8 libras, convencida. Eso sí. Y no me digan que no, y no se vayan a comer ni el pan, no, solamente se toman la sopa. ¿Usted sabe qué siente este animal que hay por aquí adentro?
Por eso es que rebotan, porque hay que trabajar esto, pero como no lo queremos trabajar, porque es que duele confesar los pecados. ¿Cuáles son los pecados? Esto tiene que ver con pecados, esto tiene que ver. Ahora, ¿qué es pecado? Bueno, lo que usted crea que es pecado, porque para mí comerme un cerdo, un chicharrón, no es pecado. Pero vaya, dígale usted a otra persona de otra cultura que se coma un cerdo y verá que dice que somos inmundos. Para mí comerme a mi perro es pecado, porque yo me... Tony, vea, ¿sabe qué voy a hacer? Venga, me lo voy a comer. Me lo voy a comer a esas piernitas que están todas gordas. Venga, yo me lo como. Voy a matar a Tony y le voy a echar salecita. Me voy a comer a Tony. Tony, me lo voy a comer a usted. Para mí, cerebro, comerme a Tony, gas. O sea, es una abominación. Es pecado. Pero para un chino, comerse un perro es lo más normal del mundo. Fíjense y verá, comida china, un perro, Tony. Tony, se lo van a comer. Bueno, cuéntenme qué han aprendido hasta hoy. Ya, denme un momentito mientras que me escriben, porque no estoy viendo qué me están escribiendo. Intensidad con este perro. Bueno, no veo que, no sé qué me pasa con lo que me están escribiendo, no estoy viendo. Esta pantalla no se ve. No estoy viendo lo que me escriben, o no sé si no me están escribiendo. En fin, no sé, no veo, no alcanzo a ver, no veo ni siquiera quién está en el video. Bueno, cierro con esto. Como no veo lo que me están escribiendo, entonces no puedo generar una conversación. Los dejo con esto. Cierro con esto. ¿Qué aprendiste hoy? Yo, María Imelda Cardona, ¿qué aprendí hoy? Aprendí que mi cuerpo es una cárcel y que está controlada por este cerebro reptiliano a través de mi columna y a través de todas mi sistema nervioso, y que me tiene encerrado en una cárcel. Eso aprendí. Aprendí que para salirme de la cárcel tengo que saber para mí qué es pecado. O sea, ¿qué pecado he cometido? ¿Qué es un pecado? Un pecado, la culpa tiene que ver con el pecado. Y si yo estoy dentro de mi cárcel es porque yo cometí un pecado. Pero cada uno tiene unos valores, cada uno tiene una cultura, cada uno tiene una forma de ver la vida y de ver las reglas. Para mí, comerme a Tony, gas. O sea, no sería capaz. En mi vida mataría a Tony para comérmelo, porque es mi perro. Entonces, el chino sí come perro. Entonces, ¿el chino es malo y yo soy buena? Entonces, el pecado es subjetivo de acuerdo a mi cultura, de acuerdo a cómo a mí me enseñaron, de acuerdo a cómo tengo unos patrones en mi familia. Mi papá come cerdo, entonces mi papá es pecador, pero resulta que usted va a la cultura, no sé si es, hay una cultura que no comen cerdo, no sé qué cultura es, pero yo sé que hay una cultura que al cerdo les abomina, o sea, el cerdo es horrible. Entonces, ¿quién dice que mi papá es pecador y quién dice que en esta cultura no? Hay una cultura donde los hombres pueden tener 7 mujeres, pero en mi cultura mi marido no puede tener ni una sola mujer porque le llamaría infiel. Le llamaría que él es un hombre malo. Hay culturas donde los hombres pueden ser infieles. Y no es que sea infiel. Tienen 7 mujeres.
para ellos es pecado, no es normal. Entonces, ¿qué es pecado? Y de acuerdo a qué yo considero pecado algo. Y tiene mucha subjetividad. Yo no te puedo decir comer cerdo es pecado. ¿Sabes por qué no? Porque dentro de mi cultura el cerdo es para comérselo. Y yo, mientras que no crea que sea pecado, no es pecado. Pero he ahí el problema, que el cerdo a mí me hace daño porque si como mucha grasa, entonces mis venas se tapan y tengo problemas con el ácido úrico, tengo problemas con la grasa, se me tapan las venas, entonces me da hipertensión, me da alta tensión, pero eso ya sería otro problema. Entonces mi cuerpo sí sabe en el fondo de en sus células qué es bueno y qué es malo para ti. Si el cuerpo está gordo es porque hay un exceso de en tu vida. Ese es exceso de qué. Comes con la culpa. ¿Cuál es la culpa que tienes al momento de comer? Entonces tenemos que, para liberarnos de la cárcel, tenemos que saber los pecados, porque para saber, como el Padre me dice a mí, yo le digo, yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de palabra, pensamiento, ¿cómo era? Palabra, pensamiento y omisión. Entonces, cuando yo confieso que he pecado, entonces el pecado lo tengo que confesar con la palabra, tengo que hablarlo, tengo que decir, ay, ya me di cuenta cuál es mi pecado, cuál es tu pecado, de acuerdo a tu cultura y de acuerdo a tu entorno, porque no es lo mismo el pecado para una mujer que es paisa de Medellín, que nos ponemos las tiritas y las tiritas. Eso no es pecado en Medellín, estar de tiritas haciendo un video, eso no es pecado. Hay muchas cosas que no son pecados, pero vaya, dígale a un árabe y la árabe tendría que salir. A ver, no encuentro, voy a ponerme la camisa de mi padre. Para un árabe, la árabe tendría que salir así. Y todavía ando en pecado. Yo gozo, a mí me encanta. Vea. Solamente puede hablar con la mirada, con los ojos. Y no puedo ver nada. ¿Sí? Es muy subjetivo el pecado. Bueno, lástima que no estoy viendo que me escriben, porque cuando veo que me escriben me gusta porque... yo, ¿o será que yo estoy hablando sola aquí? Díganme si estoy hablando sola. Díganme, por favor, necesito saber. Ah, no estoy hablando sola. Ya vi unos corazoncitos. Si yo veo los corazoncitos, sé que me están escuchando. Lo que pasa es que reaccionó a un video Jenny Rocío Gómez. Oh, Jenny también está, entonces todos están. ¿Y yo por qué no los veo? No los alcanzo a ver. Hay algo que no me funciona. Ok. ¿Qué? No encuentro. No me voy a enfocar en lo que no me funciona. Si te fijas, es muy importante. Para Jenny puede ser que pecado sea una cosa. Para mí puede ser que no. Puede ser que yo le diga, Jenny, pero ¿de qué le da? ¿Cómo así que usted es mala? Usted no es mala, Jenny. O sea que pecado es hacer lo que no esté de acuerdo a las leyes donde te hayas criado. Ese es el pecado. Entonces, si yo me voy para otra ciudad, dejo de ser pecadora. Según eso, el pecado es subjetivo. Según eso, el pecado es de acuerdo a las reglas y las normas donde nosotros nos criamos. Y el cuerpo refleja lo que para mí es pecado.
El cuerpo refleja lo que para mí es pecado. Entonces es importante revisar en tu historia cuál fue el pecado más grande que cometiste. De acuerdo, ¿quiénes son los acusadores? Hay muchos acusadores. ¿Quién dijo que comer carne de cerdo es pecado? ¿Quién dijo que comer carne de perro es pecado? ¿Quién dijo que tener 7 mujeres es pecado? ¿Quién dijo que ser infiel es pecado cuando en otra cultura las 7 mujeres se quieren, se aman, se valoran y se respetan y todas comparten el marido mientras tengan ciertas condiciones? Entonces, ¿quién dijo que yo estoy pecando porque tengo una blusa de tiritas? Y entonces yo, para no pecar y para mí, entonces, ¿quién dijo? ¿Quién es más buena? ¿Esta mujer? Entonces, esta mujer es buena, porque ella es digna y pura. Es más, no puede ni hablar, ni puede hacer nada. Y está envuelta en un cuerpo gordo. Entonces, ¿cuál es la pecadora? ¿Esta que se quita el manto y que se deja la blusita de tiritas? No sé, ayúdenme, porque la verdad, no lo sé, ¿qué es pecado? Entonces, para yo poder saber y recibir un castigo, entonces, ¿quién me va a castigar a mí? ¿Los árabes? Van a decir, no, esa mujer es una prostituta, porque ella se viste de tiritas. No, esa mujer no es buena, porque está hablando blasfemias. Esa mujer, entonces, ¿qué es? Esa es la pregunta. Quiero dejarte hoy con eso. Me gustó mucho lo que aprendí hoy. Tengo demasiada información que estoy aprendiendo porque nunca había cuestionado la culpa. No sabía que la culpa tenía que ver con la gordura. Para mí, yo pensé que yo era gorda porque comía como una vaca. Pero ¿qué me hace comer? El pecado que llevo oculto en mí. Ahora no sé. Ahí sí. Ahí sí, le dejo la inquietud, le dejo la perla, se la dejo. ¿Qué otra perla te dejo? Tarea. ¿Cómo vas a empezar a amarte si tienes una cantidad de paradigmas? Paradigma quiere decir que yo creo algo que no es cierto. Y como me quedé en este cuadrito de ser paisa y no abro mi mente a otras culturas, a otra información, me quedé atrapada en esta cárcel. Esta cárcel es la cárcel también del paradigma. ¡Oh! ¡Oh, my God! Es la cárcel del paradigma. Paradigma. Es la cárcel de tu mente. Oh, interesante, interesantísima, la cárcel del paradigma, la cárcel de la mente, porque lo que tu mente cree, eso refleja en el cuerpo. Tu cuerpo es el reflejo de tu mente. Si tu mente cree que comerte un perro hace daño, gas, yo me imagino vomitando. Es más, me dieron ganas de vomitar. Horrible. No me, mi estómago no digiere comerme a Tony, gas. O sea, para mí yo sería abominable, sería un asco. Entonces te hago la pregunta, ¿qué cosas para ti son un asco y son abominables? Porque les tengo una sorpresa muy interesante, pero primero tienen que hacer la tarea. Si no hacen la tarea, entonces no continuamos, porque hay que hacer la tarea. Acuérdese, Lupita, estudiarse a sí mismo es el arte más difícil. Para mañana vamos a ver lo siguiente. Como no puedo ver que me están escribiendo, entonces no hay una retroalimentación. O si quieren, cierro este video y hacemos otro. Mándenme una señal, por favor. Necesito una señal. ¿Quieren que cierre este video y haga otro para que ustedes me digan que podamos compartir?
o dejo así y mañana nos vemos. Necesito una señal, por favor. Una señal. Esos corazoncitos quiere decir que cierre y abre otra, abra otra sala para ver qué aprendieron y podamos conversar. Sí, ya vi. Ok, ya, recibí una señal, listo, final.